¿Qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de lucha canaria Manos a la Arena en los Terreros, edición número 126. Por cierto, primera grabación de este año nuevo 2016. Atrás hemos dejado el año 2015, donde pues tras la paralización de las competiciones, pues el parón navideño, el fin de año y también, como no, la fiesta de los Reyes Magos, que espero de que, bueno, todos se hayan portado bien y que pues hayan recibido algún que otro regalo. Nosotros, pues la verdad es que no nos podemos quejar, debe ser que algo bien nos portamos el año 2015. Estamos en el terreno municipal de Tinajo, donde a través de Biosfera Televisión pues les vamos a llevar un enfrentamiento de lucha canaria, enfrentamiento que corresponde a la 13ª jornada, competición Liga Cabildo Lanzarote. Se van a enfrentar el Club Lucha Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada frente al Club Lucha Tao Sicar. El líder Tao visita al Tinajo, que en este momento ocupa la quinta posición tras la victoria del pasado viernes del Guadalajara Recife frente al Unión Surtía. Suma 15 puntos, pero el luchaveraje es favorable al equipo capitalino. Eso sí, el Tinajo cuenta con una luchada de menos, la que va a disputar esta noche frente al Club Lucha Tao Sicar. Será una luchada interesante, donde pues el Tinajo saldrá a intentar sacar algo positivo de este enfrentamiento. Finalizamos el pasado año grabando la luchada, una luchada benéfica en San Bartolomé con el amigo Isidro León, y comenzamos este año 2016 pues también con el amigo Isidro de León, que va a ser quien nos acompañe en los comentarios de esta luchada. Buenas noches, Isidro. Hola, buenas noches, Pepe. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Después de la fiesta, después de los Reyes, por cierto, llegaron a Mozaga los camellos, amigo. Sí, tú sabes que ahora en la situación que estamos nosotros de padres ya, pues lo que queremos ver a nuestros hijos contentos, y yo creo que me he portado bien y también llegó algo. Sí, efectivamente, eso es lo importante. Bueno, Isidro, entrando en la luchada, como he comentado, tras la victoria del Guadalfía frente al Unión Surtía, suma 15 puntos, igual que el Tinajo, también 15 puntos, pero con el ya menos Tinajo. El Tinajo que tendrá pues una gran oportunidad si saca algo positivo de este enfrentamiento frente al Tao, y pues nuevamente cogería esa cuarta posición. Hombre, hay que tenerlo bastante claro, hoy el Tinajo tiene una lucha bastante difícil, ya que tiene delante al Tao, que es un equipo bastante completo, un equipo compacto, un equipo con muy buen equipo desde arriba hasta abajo, y entonces no lo va a tener nada fácil Tinajo. En sus manos está, Tinajo lo tiene en sus manos, el poder ganar y el poder seguir obteniendo opciones a entrar en el cuarto para clasificarse, para luego para luchar para las semifinales. En manos de ellas está, vamos a ver si esta noche se ve, primero que nada, una buena lucha, que es lo que nosotros siempre deseamos, y que uno o dos gane, y que Tinajo lo haga bien y que tenga opciones también de poder ganar. Obviamente el Tao, como sabes, con los juveniles pues irá en las primeras sillas, el Tinajo pues intentará sacar algún destacado para, bueno, equiparar e igualar el marcador, y en la parte alta pues hombres como Roberto el Comandante o Andrés Luis el Chamo intentarán también de sacar algo de esta luchada, que bueno, no va a ser fácil, pero no es imposible. El Comandante es un destacado A y es capaz de llevar a la arena pues a los puntales del Tao, como es Cristo, como puede ser Mario. En definitiva, es una luchada que se puede ver, y nosotros está claro que no sabremos el resultado hasta que finalice la misma, ¿no? Sigo diciendo lo mismo, el Tao es un equipo muy fuerte desde el principio, que tiene juveniles que hoy día son de los mejorcitos que hay en Lanzarote, que juveniles ya pues fuertes, primeros en su competición, y el Tinajo es un equipito más débil. Claro que siempre quedan las opciones de poder y que el Tinajo pueda ganar la lucha, pero siempre diciendo que difícil lo tiene, pero en las manos de ellos está. Espero que Roberto le salga una lucha buena, por lo menos que nos entretenga, que sea buena lucha y que pues que seamos todos contentos de aquí esta noche. Efectivamente, pues amigos, nos vemos en el puesto de comentarista. Bueno, pues nosotros que continuamos en nuestra línea habitual y nos vamos a intentar buscar algún protagonista, vamos a intentarlo con un hombre que nosotros tenemos mucho cariño y mucho aprecio, y que ha sido pues mucho en la lucha canaria. Hablamos de José Antonio Berriel, el Comandante. Pues con nosotros tenemos a los mandadores de la luchada que les vamos a llevar en unos minutos a través de Biosfera Televisión, el mandador del Club Tao Sicar, Manolo Martín. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? ¿Todo bien, amigo? Bien, bien, sí, bien. Y también contamos con el mandador del Club Tinajo, el amigo José Antonio Elvira. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches, Pepe. ¿También la cosa bien? Sí, señor. No lo podemos quedar.
Año nuevo, vida nueva, comienza de nuevo las competiciones, se han reanudado esta semana. El Tinajo que, como sabes, tras la victoria del pasado viernes de Guadalfía Recife frente al Club Lucha Unisurtida, pues pasa a la quinta posición, con una lucha menos el Tinajo. Me imagino que a intentar de nuevamente sacar algo positivo de este enfrentamiento para coger nuevamente la cuarta posición. Hombre, la intención es esa, de coger e intentar de ganar al octavo, aunque complicado lo tenemos. Complicado, pero no imposible, al menos intentarlo, por lo menos sí lo vamos a intentar. ¿Y cómo se encuentran sus luchadores después de este parón navideño, que muchos turrones han comido los luchadores? ¿Están flojos o están en forma para afrontar esta lucha? Ellos no han dejado de entrenar, yo pienso que están, hombre, han comido turrones seguro, pero están bien, yo creo que están bien y bueno, vamos a intentarlo. Antonio, una luchada, como bien dice, pues importantísima para tu equipo, ya que con un empate simplemente volverías a coger la cuarta posición. Me supongo que, como te comentaba, pues confiado en poder sacar algo positivo de este enfrentamiento. Hombre, las luchas todas, todas son difíciles, lo sabemos todos, pero intento, hombre, sobre el estado, tú sabes que tiene un equipo compacto y un equipo que tiene más potencial que nosotros, pero que lo vamos a intentar, vamos a 100%. ¿Y cuentas con toda la plantilla para esta lucha, José Antonio? No, nos falta Santi, que está amonestado, entonces no contamos con Santi, pero con lo demás sí, todo. Una base importante, Santi Castro, para el Club Chetinás, ¿verdad? Sí, pero como no se puede. Luchamos con lo que tenemos y... Tiene que cumplir la lucha de sanción, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues amigos, como siempre, gracias por atendernos y suerte para esta luchada. A tu disposición cuando haga falta. Bueno, pues espera un segundito para escuchar aquí el amigo Manolo Martín, que bueno, Manolo se está riendo, el líder de esta competición en la fase regular, pues va a quedar, por cierto, primero, pase lo que pase en esta luchada, tras la derrota de San Bartolomé también frente a la Unión Suyaisa. Me supongo que a intentar de ganar al Tinajo, si se puede, claro. Nosotros vamos a intentar ganar, como lo acaba de decir Antonio, todas las luchas son distintas, abajo le ganemos, pero esto es otra lucha nueva y ellos, pues claro, ellos van a poner todo el potencial, nosotros también tendremos que ir a ganar. No queremos especular con nada y para que pues, la afición pues, quede contenta y a intentar ganar, si se puede. Y lo que lo comentaba José Antonio, se paró la competición a finales de diciembre, las fiestas de Navidad, los luchadores pues... La pasada semana creo que empezaron a entrenar. ¿Cómo están de forma sus luchadores, amigos? Pues nosotros, la verdad es que bien. Nosotros entrenemos los dos días antes de fin de año, también estuvimos entrenando y empecemos esta semana, empecemos el lunes a entrenar. Pues la gente la encuentro bien, la verdad que sí. Estamos, por lo menos el Callejón ha estado aquí y tal, y ha estado también yendo a entrenar estos días, y la verdad que encuentro la gente más o menos. Hombre, siempre hay alguno tocado, está tocado Miguel Ángel, el hombre todavía un poquito, y David, pero bien. Y cuentas con la baja, creo, de Javi, que aún sigue pues con esa lesión de rodilla. Y creo que también Paquito Reyes también creo que baja. No estoy seguro, pero creo que baja. Sí, sí, están los dos tocados. Paquito Reyes tiene una pequeña rotura en el hombro y Javier, pues todavía el hombre está con la lesión esa de rodilla. Entonces prefiero pues tenerlos reservados para las semifinales, si se puede recuperar para las semifinales, antes de que esta lucha, que no es un poco, aunque vamos a ganarla, pero no es un poco tan pues no lo digo. Tan decisiva. Decisiva para nosotros. Bueno, pues amigos, también gracias por atendernos, nuevamente como siempre al pie del terrero, como bien decimos nosotros. Suerte para esta luchada y nada, será hasta otra ocasión. Pues nada, gracias a ustedes. Bueno, pues han sido las impresiones de los dos mandadores, el mandador del Tao Manolo Martín y el mandador del Tinajo Antonio Elvira. Nosotros que nos vamos pues a nuestro puesto de comentarista, donde pues en unos minutos les vamos a llevar esta interesante luchada que va a enfrentar en el terreno municipal de Tinajo al Club Lucha Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada y al Club Lucha Tao Sicar. Esto es Manos a la Arena, comenzamos de inmediato. Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión. Ya tenemos en el terreno municipal de Tinajo pues a los dos integrantes que van a disputar esta luchada, por cierto, que cierra la 13ª jornada, al Club Lucha Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada, que actúa como equipo local, y al Club Lucha Tao Sicar, que lo hará como equipo visitante. Nosotros, como también es habitual, pues vamos a dar la formación de ambos equipos. Y lo harán por el equipo visitante, el Club Yatao, los siguientes luchadores: Cristo Hernández, destacado A, Mario Franchi, destacado C,
David Cabrera, el bola, destacado D. Roberto Barrio, destacado D. Octavio Pereira, Miguel Ángel Betancourt, Alexander Barrio, Acaimo Bonilla, Acomodar Elvira, Cristo Betancourt, Miguel Reyes y Eloy Armas. Mandador, entrenador, Manolo Martín. Bergarán por el equipo local, el Club Chatinajo, los siguientes luchadores. Roberto Berriel, destacado A. Ángel Andrés Luis El Chamo, destacado C. José Cedrés, el Puli, destacado D. Michael Umpierre, Ayose de León, Ancor González, Remijo Pérez, David Pacheco, Alexander Catarino, José Daniel Fernández, Francisco González, Miguel Cabrera, mandador, entrenador, José Antonio Elvira, árbitro principal de la contienda, Juan Carlos Perdomo, ayudado por Alejandro Collado, árbitro del Comité Insular de Lanzarote. Bueno, nosotros dijimos en la presentación que pues íbamos a hacer una pequeña entrevista a José Antonio Ríos, el comandante. No ha podido ser. Pedimos disculpas a todos nuestros seguidores, pero no pudimos hacerle esa entrevista al amigo el comandante. Esperamos en otra ocasión poderlo hacer. Bueno, pues se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento en accidente laboral del luchador de Gran Canaria, el luchador que militaba, pues, entre otros equipos, en el Club Lucha Castro Morales, Raico Santana, que, como decimos, fallecía en accidente laboral. Bueno, pues vamos a comenzar esta luchada. Y en el terreno vemos a luchadores de categoría base. Por el Tinajo lo hace el luchador Alexander Catarino, categoría infantil. Por el Club Chatao, Miguelito Reyes, categoría cadete. Es evidente que Miguelito Reyes, pues, es muy superior a Alexander y se adjudica la primera a su favor. Catarino es un chiquito infantil y ¿qué vamos a hablar de Miguelito? Esperemos que sea un futuro de la lucha canaria aquí en Lanzarote. Es pues un buen muchacho y un muy buen luchador. Vemos también cómo Cristo Betancourt pues da la primera muy fácilmente al luchador Francisco González del Club Lucha Tinajo. Francisco González juvenil, Cristo juvenil, pero es evidente que es muy superior. En el terreno, pues dos nuevos luchadores en esta ocasión por parte del Tinajo. Lo hace José Daniel Fernández, le hace frente por el Club Chatao, Eloy Armas. Tal vez la agarrada más parejita, Isidro, de las que hemos visto hasta el momento, Eloy y José Daniel Fernández. Sí, el luchador del Tinajo en el equipo juvenil pues está haciendo las veces de puntalito, aunque creo que ha levantado la mano, se ve que tiene alguna lesión. Sí, lo vemos cojeando de su pierna derecha, posiblemente tenga alguna lesión. Y es Eloy quien pues se adjudica la primera a su favor. Sí, yo estuve aquí en la lucha juvenil, no me acuerdo exactamente con qué equipo, y tuvo problemas con uno de sus dedos. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Miguel Reyes lo hace por el Club Chatao, Alexander Caterino lo hace por el Club Chatinajo, y es Miguelito Reyes quien sube el primer punto para su equipo. Marcador, Tinajo 0, Tao 1. Bueno, esperemos que el Tinajo saque una silla un poquito más fuerte para que Tao no se escape, aunque estamos hablando de un equipo muy superior a un equipo aparte no flojito y aún mermado, porque vemos mucho juvenil, muchos cadetes. Vemos como Cristo Betancourt se adjudica la segunda a su favor frente a Francisco González. Marcador, Tinajo 0, Tao 2, y va a poner el Tao pues el 0-3 en el marcador, ya que, como estamos viendo, José Daniel Fernández pues por lesión levanta la mano al luchador del Tao. Pues se pone tercero, Pepe. Esperemos que el Tinajo saque luchadores para equilibrar un poquito la silla, aunque estamos hablando de que va a ser un poco difícil. Para estos chicos juveniles del Tao son niños que apuntan alto y esperemos que al final el Tinajo consiga hacer un puntito y igualar la lucha. Pues continúa en brega por parte del Club Chatao, Miguel Reyes. Para hacerle frente por el Tinajo lo hace el luchador Miguel Cabrera. El
luchador del TAO, Miguelito Reyes, que Isidro lo conoce perfectamente, nuestro comentarista, ya que pues cuando Isidro era entrenador de este equipo del Tinajo, Miguelito Reyes. Sí, Miguel ya entrenaba aquí junto con el hermano Paquito, que la verdad que hace varias luchas que no le veo, no sé cuál es el problema, será algún problema de trabajo. Y estuve con los dos entrenando. Miguelito es un luchador que vemos ahí, es un portento, la verdad que lucha muy bien, es muy inteligente y buen muy luchador. Serio luchando, un chiquito muy tranquilo, serio, muy, sí, muy responsable. Sí. Yo siempre digo que es un viejo en la lucha, porque es ya desde muy joven es veterano. Bueno, pues vimos cómo con contra de Pardelera, Miguelito Reyes se adjudica la primera frente a Miguel Cabrera. En su primera agarrada continúa Brega por el Cruz Chatao, el luchador juvenil Cristo Betancor. Para hacer el frente por el Tinajo lo hace el luchador David Pacheco, luchador categoría senior, que intentará de pues frenar a Cristo. Va a ser una agarrada, entendemos, igualada. Y veremos lo que sucede en este emparejamiento. Hombre, lo que está claro es que el Tinajo ya es un luchador veterano. Delante tiene a un juvenil, pero amigo, tiene un juvenil de los que hoy día marca la diferencia dentro de la liga juvenil de Lanzarote, lo va a tener bastante difícil. Aparte, veo al chiquito del Tao con poquito más de aliciente, lo que pasa es que lo vi un poquito más para. Ahora lo estoy viendo luchar, a mí me gusta que ver a la gente joven, Pepe, cuando sale, cuando están, son grandes como este chico, y aparte pequeños, pero quiero que verlo luchar, y estas últimas luchas le veo yo luchando y le veo con expectativa que quiere crecer como luchador. Pues ahí vemos a los dos bregadores que nuevamente pues llegan a los límites del terreno y nuevamente al centro del mismo. Marcador Tinajo 0, Tao 3, amonestación para ambos luchadores y muy bonita cadera, toque de pito de David Pacheco, quien lleva la arena al luchador del Tao, Cristo Betancor, y se adjudica la primera a su favor. Qué bonita lucha ha hecho Pacheco, ¿eh? Qué cadera más limpia. Yo creo que este luchador del Tao no esperaba nunca que este luchador del Tinajo sacase esta cadera tan bonita, así que tiene que aprender de los veteranos el luchador del Tao. Pues continúa en brega por parte del Cruz Chatao, el luchador juvenil Eloy Armas. Para hacerle frente por el Cruz Chatinajo lo hace el luchador Ayose de León, luchador más obrero que defiende los colores del Cruz Chatinajo. La pasada campaña pues lo hacía en el Cruz de Unión Surtida y espectacular esa levantada rematada en el aire con especie de paralela o atravesada. Y se adjudica la primera el luchador de Tinajo Ayose de León. No parece mucho hombre, pero es un luchador inteligente, sabe cuándo tiene que ir a por el contrario. La verdad que hay una lucha bastante bonita. Con la primera a su favor, perdón Isidro, con la primera a su favor lo hace por el Tao Miguel Reyes, le hace frente por el Tinajo Miguel Cabrera y es Miguelito Reyes con ese bonito vacío, da en tierra con Miguel Reyes, Miguel Cabrera, perdón, marcador Tinajo 0, Tao 4. Bueno, de Miguelito ya no vamos a hablar más, seguramente que hablaremos mucho de él porque tiene una trayectoria. Va a tener un territorio importante dentro de la lucha. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Cruz Chatinajo David Pacheco, le hace frente por el Cruz Chatao Cristo Betancor, se adjudicaba la primera a su favor con aquella espectacular cadera, toque de pito, el bregador de Tinajo. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde entendemos que lo debe de intentar el luchador de Tao para igualar la agarrada. Sí, no te, le queda otra, tiene que buscarlo, ya ha pegado con iniciativa. Lo que no debe es volverse loco, correr, nunca se corre detrás de un contrario porque cualquier atravesadita, cualquier tiro hacia adelante te puede dejar colgado. Debe ir con cabecita intentando y saber lo que tiene entre manos, porque este luchador del Tinajo suele ser bastante contrista, ¿eh? Pues siguen ambos luchadores intentando llevarse a la arena. Está claro que lo debe intentar pues más el luchador de Tao, ya que acumula una lucha en su contra. Y nuevamente pues a los límites del terreno y al centro del mismo. Hombre, es lo que el luchador destinado va a buscar en todo momento, ahora mismo. Una lucha a favor, un luchador joven, inexperto un poquito, pues él va a ir buscando siempre los límites del terreno y pasando el tiempo, moviéndose lo menos posible. En eso tiene que estar el árbitro, en ver un poco quién es el que más que lucha, pero el luchador de Tinajo, él cree hasta de momento pues que él ya tiene su luchita y el luchador del Tao tiene que buscarlo. Bueno, pues nuevamente en brega, lo intenta el juvenil del Cruz Chatao, pero se defiende el luchador del Cruz Chatinajo. Una muy buena posición la de David Pacheco, colocadito abajo, intenta Cristo pues quitar la posición, pero
de momento no consigue pues entrar con lucha, porque simplemente pues está intentando de parar a David Pacheco para, bueno, pues tenemos de, piensa ahí pues de burras o de caderas, pero de momento no puede con David Pacheco. Hombre, desde aquí todo se ve fácil, ¿no? Pero hombre, lo que está claro es que de la forma que lo está intentando buscar es muy difícil. Tienes que tenerlo amarradito, bien la boca pantalón, la manita a la espalda, e intentar algo que tú creas que te sea factible, pero y corriendo detrás de él y soltando este Pepe, difícilmente que lo puedas tirar. Pues es amonestado el luchador de Tinajo por pasividad en la brega. El tiempo que pues corre en contra de los intereses del luchador de Tao. 35 segundos para la conclusión de esta segunda agarrada. Y nuevamente a los límites del terrero y nuevamente al centro del mismo. Pues van a afrontar los 30 segundos que restan de esta segunda agarrada. David Pacheco, Tinajo, Cristo Betancor, Tao. Luchador del Tao, pues intentándolo, Pepe, moviéndolo, con poca cabeza, pero intentándolo. Pacheco con una lechita a favor, pues siempre buscando la línea de cal, porque es la que a él le viene bien para dar pasito y que el árbitro toque el pito, que es lo que ha pasado en este momento. Quedan 21 segundos y el luchador del Tao, pues no consigue tirar a Pacheco, ¿eh? Pues la verdad que esta agarrada ha sido bastante deslucida, Isidro. No hemos visto mucha lucha, sí amagos, pero sin llegar a ejecutar maña. Y nuevamente pues el límite del terrero, intenta cadera a Cristo. Y la luchada pues nula porque el colegiado había sonado el silbato. 12 segundos los que tiene el luchador de Tao para empatar la brega con David Pacheco. Sí, la verdad que yo pensé, hombre, son dos, un luchador joven y otro más veterano, pero pensé un poquito, esperé un poquito más de Cristo, por lo menos que no llegara a esta situación de no conseguir tirarlo, porque David Pacheco es un luchador ya veterano, es un luchador pues que puede caer por las manos de Cristo, pero lo que está claro es que este luchador ha sabido en todo momento lo que tenía que hacer, da su lucha, que no nos olvidemos que fue una lucha bonita, y luego lo que busca en todo momento es que el tiempo pase, y Cristo no ha sabido y, tirarlo. Bueno, pues nuevamente la verdad es que pensamos nosotros que lo mejor que puede pasar es que acabe esta agarrada. Isidro, ha sido una agarrada muy, muy deslucida, prácticamente están más fuera que dentro del terrero y restan 6 segundos y esperamos de que finalice esta agarrada. Hombre, el luchador de Tinajo es lo que ha buscado en todo momento, es eliminar a este chico, pues le ha dado la primera y luego es eso, es ir buscando siempre la línea de cal para que para poder eliminarlo. La verdad, bueno, que Cristo lo está intentando. Tiempo reglamentario y el colegiado. Bueno, tiempo reglamentario, el colegiado ha sonado el silbato. Por lo tanto, al acumular una lucha en su contra, que ha eliminado el luchador de Tao y el luchador de Tinajo, David Pacheco, que consigue su primer punto. Marcador, Tinajo 1, Tao 4. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el cruce de Tinajo a José de León, lo hace frente por el Tao Eloy Armas, puede conseguir su segundo punto el club lucha Tinajo. Para ello, pues a José debe de llevar la arena Eloy Armas, es superior, evidentemente, sí, el luchador de Tinajo, y bueno, da la segunda. Marcador Tinajo 2, Tao 4. Él lo ha intentado moverse un poquito por debajo, siempre a ver si cabía alguna posibilidad, no ha podido. Este luchador majorero es un luchador bueno y con esa cinturita y esa mano a la espalda lo ha partido hacia adelante. Pues en el terreno vemos a dos luchadores, en este caso nuevos luchadores queremos decir, por el Tinajo Remigio Pérez, por el Tao el juvenil la Comar Elvira. Isidro, auguramos que va a ser una agarrada espectacular. Remigio Pérez es un luchador de ataque, un luchador que va a luchar y que seguro que vamos a ver una muy buena agarrada. Sí, yo siempre digo que Remigio hay que ponerlo en el suelo, es un luchador impetuoso, todo, es puro nervio, delante tiene un juvenil con unas condiciones bastante buenas, un luchador que está creciendo últimamente, que yo le veo bastante bien, pero tiene delante, como yo digo, a Remigio, que es un luchador que hay que tirar, ¿eh? Pues se va a reanudar nuevamente esta primera agarrada. Remigio Pérez Tinajo, a Comar Elvira Tao.
el colegiado intentando de que agarren correctamente, lo hacen en estos momentos. El luchador de Tao, pues un luchador que lucha de caderas, de burras, y Remigio, pues un luchador que siempre agachadito abajo para intentar de, bueno, de levantar, de coger muslo, pero intenta cadera. El luchador de Tao que aguanta el bregador de Tinajo, nuevamente insiste el luchador de Tao con cadera, pero no consigue, y ahora sí lo consigue, parte hacia atrás y es a Comar Elvira quien da la primera. Remigio Pérez, muy bonita agarrada. Muy bonita agarrada, me acordaré siempre, el que mejor hacía esa lucha era Valentín Primero, el Pirri, partía muy bien esa lucha hacia atrás, la verdad que era espectacular, me ha gustado mucho ver a Comar haciendo esa lucha, allá abajo buenos recuerdos de la lucha. En su primera agarrada continúa en brega por parte del coche de Tinajo David Pacheco. El Tao lo hace con el luchador Rotario Pereira, otro luchador que va a luchar, amigo, otro luchador que da espectáculo. Y bueno, son de los luchadores que a nosotros nos gusta porque no especulan con el resultado, van a luchar y si cae, cae, y si tira, tira. Y es lo que todos queremos, amigo. Sí, esto, Octavio es un luchador que simplemente conoce una cosa, que es luchar. Él siempre está pegando, siempre está luchando, con una posición bajita, que yo siempre digo que a mí me gusta mucho esa posición. Y desde ahí va a intentarlo, a tirar a Pacheco. Ya Pacheco ha hecho un punto bastante importante. Delante tiene el luchador, que todavía es más grande que el juvenil, pero siempre cabe la posibilidad de Pacheco, ¿eh? Es un hombre que siempre está ahí, que a veces cae, pero no, suele tirar a mucha gente importante también. Bueno, pues nuevamente se va a reanudar esta primera agarrada. David Pacheco lo hace por el Culcha Tinajo, Octavio Pereira lo hace por el Culcha Tao. Luchada que estamos llevándole a todos los hogares desde el terreno municipal de Tinajo a través de Biosfera Televisión, la televisión que ha apostado por el deporte vernáculo de la lucha canaria y también que apuesta por los deportes tradicionales, deportes autóctonos de nuestra comunidad autónoma, entre ellos, como no, la lucha canaria. Bueno, pues parece Isidro que se están estudiando, llevaba la iniciativa Octavio Pereira y está claro que, perdón, David Pacheco pues está más bien a verlas venir. Sí, tiene el hombrito ahí medio bajo, frenando un poco a Octavio. Octavio está llevando la iniciativa, pero no consigue meterse. La verdad que normalmente Octavio suele ser más impetuoso y entrar a... Pero no, le está costando un poquito, pero te digo que Pacheco es un luchador que a veces se hace bastante complicado de tirar por esa posición que tiene. Pues parece que hay problemas en el agarre, el colegiado pues intentando de que agarren correctamente, hombro con hombro, cabeza al costado y a agarrar ahí, a luchar, amonestación por pasividad a ambos luchadores. Bueno, pues lo está intentando el bregador de Tao, se defiende el luchador de Tinajo. La verdad que la iniciativa la lleva en todo momento Octavio, pero mira, es lo que hablamos, Pacheco ha metido abajo a Octavio, la verdad que dentro de lo que cabe es una pequeña sorpresa. Pues caía con la cabeza a Octavio Pereira, parecía que, afortunadamente no, parecía que se había hecho daño. Lo intentó y bueno, tal vez intentó pues meter ese culo y sacar hacia adelante a David Pacheco, pero fue contrariado y llevado a la arena. Continúa en brega por parte del Tinajo el luchador Rayose de León, el Tao lo hace con el luchador Alexander Barrios. Alexander Barrios pues luchador estilista que tiene pues un difícil rival enfrente. A José León es un muy buen luchador y veremos el resultado de esta primera agarrada. Yo creo que es otra lucha bonita, donde son dos luchadores que luchan, dos luchadores de espectáculo. Seguro que nos van a entretener, ¿eh? Pues ahí están ya el inicio de esta primera agarrada. José León lo hace por el Tinajo, Alexander Barrio lo hace por el Club Luchatao. Bueno, esperemos que no se queden quietos, sino que se busquen. El resultado está siendo 2-4, pero a veces lo de menos, a veces intentamos que, que estos luchadores luchen y se vean un espectáculo bonito. Bueno, pues llegaron a los límites del terrero y el árbitro les indica el centro del mismo. Hasta el momento, exceptuando la segunda agarrada de David con Cristo, que fue un poco de lucida, pues hemos visto muy buenas agarradas, Isidro. Y sí, esperamos que continuemos así en esta línea para que todos puedan disfrutar de la lucha. Muy bonita, ¿eh? Espectacular. Alexander Barrios intentaba toque para atrás
el luchador de Tinajo y Contreras, pues con esa atravesada Alexander Barrios, y se adjudica la primera a su favor. Muy bonita lucha, ¿eh? Como cuando lo va a buscar, se gira un poquito, mete bien la caderita, el culo y lo vuelca hacia adelante. Muy bonita lucha. En su segunda barrera con la primera a su favor, lo hace por el Tao, el luchador juvenil, Alcomar Elvira. Le hace frente por el Tinajo Remijo Pérez, que se ha pasado los zurdos. Luchador, como hemos dicho, combativo, pero tiene enfrente a un hombre muy fuerte, un hombre muy rígido, como es Alcomar Elvira. Luchador juvenil, que pues está defendiendo de los ataques de Remijo a los zurdos. Sí, luchar con Remijo es un poco complicado, Se ha ido a los zurdos, está claro que él ha cogido, ha sido inteligente, ha mantenido la posición y Remijo hace un desgaste, seguro que al final el luchador este del Tao también consigue hacer una buena lucha. Pues se va nuevamente a reanudar esta segunda agarrada. Ha molestado a ambos luchadores por no dar la posición de brega. Bueno, espero que Pepe, que estos luchadores breguen, porque eso no lleva sino al aburrimiento. Lo que queremos es lucha, y muy bonita lucha por parte de Alcomar, ¿eh? Efectivamente. Entre de pardelera como la contrea, porque va una pardelera a otra y ha sido muy bonita contra. Nuevamente contrea pardelera Alcomar Elvira, punto para el Tao, marcador Tinajo 2, Tao 5. En su segunda agarrada con la primera, su favor lo hace por el Club Yatinajo David Pacheco. Le hace frente por el Club Yatao Octavio Pereira. Octavio Pereira, que intentará de empatar la brega para verse en una tercera agarrada. Vemos pues a David Pacheco, Isidro, luchando esta noche muy seguro. Sí, está luchando bien y de todas maneras el que él pueda tirar a Octavio, que siempre es muy difícil tirar a Octavio, sería un punto bastante importante para mantenerse en la lucha, porque si cae él ahora en este momento, pues ya el Tao se escaparía mucho, y esperemos que, bueno, que si consigue tirarlo bien para él, pero por lo menos que nos den lucha para que podamos entretenernos y nosotros podamos hablar de lucha esta noche. Efectivamente. Pues intentan de agarrar, fue amonestado David Pacheco por mala posición del brazo. Ahí están ya nuevamente el inicio de esta segunda agarrada. David Pacheco, Tinajo, Octavio Pereira, Tao, garabato de Octavio Pereira, se defiende de ahí, insiste y a la arena. Con potente garabato es Octavio Pereira quien consigue empatar la brega, con lo cual lo veremos a estos dos luchadores en una tercera agarrada. Intentó lo mismo que antes buscar, pero Octavio es más difícil de sujetar, intentó sacar la mano, el árbitro le ve la faltita, se la toca, ya se ve con menos... Ya no puede huir, porque si le cae, si le tocan otro, pues ya lo aquello. Entonces, Octavio, sabedor de eso, pues va de garabatito y lo tira. En su segunda agarrada con la primera, su favor lo hace por el Club Yatao Alexander Barrio, le hace frente por el Club Yatinajo a José de León. A José de León, que intentará empatar la brega para verse en una tercera agarrada. Ambos luchadores luchando pues con los dos bocas mancos, con dos potollidas, intenta cadera y cae debajo el luchador del Tinajo. Parecía que iba debajo el luchador de Tao, pero in extremis se aguantó y caía el luchador de Tinajo. Punto para el Tao, punto importante, entendemos, ya que Ayose es un luchador de la media, y se va el Tao en 2-6 a su favor. Ese es el problema, que el Tao ya se va mucho el equipo del Tao, y hablamos de que el Tinajo es un equipo un poquito inferior, mermado por las lesiones, ya que hay muchos niños, mucho juvenil, cadete, infantil, y entonces la lucha un poquito se le va ya al Tinajo. Pues escuchamos por megafonía que se ha amonestado al vergador de Tinajo por el pantalón tenerlo estrecho, con lo cual es una falta que le va a valer para todas las agarradas, ya que es una falta que está aplicada en el reglamento, estipulada, si la ropa de brega no es reglamentaria, una vez que ya pues se haya medido en el vestuario por el colegiado y en el terrero nuevamente se mida el pantalón, por lo cual, como decimos, ha amonestado Michael y una amonestación que le valdrá para todas las agarradas.
Continúa en brega por el Club Chatao, el juvenil Acomar Elvira. El Tinajo lo hace con el luchador Michael Umpierres, luchador importante para el Club Chatinajo, luchador de la media. Como hemos comentado, Isidro pues acumula una amonestación que le valdrá para todas las posibles agarradas que dispute. Sí. Intenta burra y consigue encontrar Michael, llevando la arena a Comar Elvira y se adjudica la primera a su favor. La verdad que Michael es un luchador que también es impetuoso, que lucha bien, está haciendo una campaña bastante buena, pero veo que a Comar cae un poco, no sé, como que lo coge un poquillo despistado y cae muy fácil. En su tercera agarrada y empatada a lucha lo hace por el Club Chatinajo David Pacheco, le hace frente por el Club Chatao Octavio Pereira. El luchador de Tinajo acumula una amonestación, ninguna luchador de Tao. Ahora en este momento el luchador del Tinajo tiene que luchar. Está un poquito a la defensiva, metiendo los bracitos, intentando que no luche Octavio. Pero Octavio es muy difícil pararlo, es un luchador difícil de pararlo. Bueno, pues nosotros hemos tenido un error, ya que no llevamos en cuenta las amonestaciones. Acumula dos amonestaciones ahí Pacheco y una Octavio Pereira. Pues se disponen nuevamente a iniciar esta tercera agarrada. Agarrada importante para los intereses de ambos equipos. Son dos luchadores de la media, dos luchadores importantes en sus respectivos equipos. Y veremos qué luchador pues queda en pie y qué luchador va a la arena. Bueno, yo creo que más importante que Paltao, que Octavio es un luchador importante. Yo hablo por el resultado para el Tinajo, porque se le iría ya entonces 7-2 y entonces sí que, aunque desde el principio vemos que va a ser un poquito complicado, pero siempre cabe la posibilidad, porque dentro de la lucha siempre cabe la sorpresa. Y sería hasta una sorpresa de que este luchador del Tinajo tirara a Octavio, pero siempre cabe la posibilidad. Bueno, pues nuevamente han sido amonestados por pasividad. Acumula tres amonestaciones David Pacheco, dos Octavio Pereira. Y ahora es amonestado. Es amonestado el luchador de Tao por protestar, por lo que comenta el colegiado, la decisión arbitral. Pues ambos luchadores con tres amonestaciones en estos momentos. Sí, la verdad que yo no entiendo la falta de Octavio, porque Octavio en realidad está agarrando y dice que protesta. No sé qué decisión protesta, pero el árbitro oirá algún comentario de Octavio mientras está agarrado, no sé, la verdad que no lo entiendo. Bueno, pues se van a disponer a afrontar los 40 segundos que restan de esta tercera agarrada. Empatados a lucha y empatados a amonestaciones, tres amonestaciones para ambos luchadores, y con otra pues si es por pasividad quedarán eliminados, o si se les aplica pues alguno de los dos luchadores, quedará eliminado pues el luchador que acumule cuatro amonestaciones. Están igual que al principio, pero con el máximo de todo, tiene lucha y tres faltas. Si terminaran así quedaban los dos eliminados, pero yo estoy casi seguro que en 29 segundos, que es lo que queda, Pepe, estos dos luchadores se tira, uno de los dos cae. Esperamos de que así sea, amigo, ya que la lucha pues está transcurriendo muy buena. Sí, está siendo una lucha entretenida, una luchita que se ha visto lucha. Esperamos un poquito más siempre, pero la verdad que está bien. Y la verdad que el luchador del Tinajo está haciendo su labor, si él consiguiera eliminar a Octavio, para él sería pues una lucha bastante buena. Efectivamente, si consigue quitar a Octavio, pues haría un punto importante para su equipo. Y máxime, como bien dice Isidro, el marcador que bueno, lo domina el Tao 2-6. Pero si cae David, pues sería 2-7. Ya el Tinajo me imagino que sacará a su máximo exponente, al comandante. Y es amonestado ahora David Pacheco por mala posición del codo. Y acumula cuatro amonestaciones, pues eliminado el luchador de Tinajo. No sé cómo ha visto la amonestación. Pepe, yo desde aquí no veo mucho. Yo sí sé que hubo momentos en que sacó el brazo. No sé si es lo correcto del árbitro. Yo espero que sí. Yo no la veo bien. Pero, hombre, no me gusta nunca que los luchadores queden eliminados así en esta situación. Pero bueno, el árbitro toma sus decisiones y hay que respetarlas, claro. Thank you.
Bueno, pues otro luchador que el pantalón le queda estrecho, el colegiado le ha metido la cuña reglamentaria. Andrés Luis El Chamo, destacado C, que va pues a tener una amonestación en todas las agarradas que dispute en su actuación esta noche con su equipo. No sé, la verdad que no entendemos mucho lo que está pasando. De todas maneras, el luchador dice que es el mismo, que es el mismo pantalón que le tomaron medida antes. Pero la verdad que está ocurriendo una cosa bastante rara dentro de la lucha. Eso suele pasar muy poco y ya está pasando dos veces hoy aquí. Bueno, pues continúa en brega por el Club Yatao Alexander Barrio. Le hace frente por el Club Yatinajo el destacado C. Ángel Andrés Luis San Juan, El Chamo. Nada más y nada menos que tres nombres que tiene este luchador. Y vemos cómo intentaba toque para atrás, intentaba contra Alexander y es el luchador de Tinajo quien da la primera al luchador de Tao. No le ha dado ni respiro, ¿eh? Ha ido de toque para atrás con todo el empuje que puede y lo ha dejado abajo. Recordarle a Michael Sierra que tiene una prestación. Bueno, pues continúa en su segunda rada con la primera a su favor. Michael Umpierres por el Tinajo, le hace frente por el Tao el juvenil Acomar Elvira. Acomar que tiene una difícil papeleta para empatar la brega con Michael, que lo intentará seguramente. No le queda otra, Isidro, porque sí, de lo contrario pues quedaría eliminado. Bueno, imposible no creo. De todas maneras, la juventud, pues sí, la verdad que tú en este lugar me has dado más porque la verdad que lo ha hecho fácil Michael, ¿eh? Esta noche lo ha hecho fácil con este luchador que yo esperaba un poquito más de él. Pues completa las dos seguidas Michael Umpierres, fuera de brega Comar Elvira, marcador Tinajo 3, Tao 7. Pues continúa en brega por parte del Tao Octavio Pereira, el Tinajo lo hace con su máximo exponente, el destacado A, Roberto Berrí, el comandante tercero, el puntal de Tinajo que, bueno, esta noche se debe de poner el mono de faena, como suele decir Isidro, la lucha se le ha ido mucho al Tao y veremos la actuación del comandante frente a los luchadores de Tao. Roberto, el comandante. Roberto, el comandante, tiene una difícil papeleta, no imposible, pero tiene que sudar esta noche, ¿eh? Para poder tirar todo el equipo del Tao, ya que ahora mismo ya están todos los exponentes ahí y lo va a tener bastante complicado. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Tinajo Andrés El Chamo, lo hace frente por el Tao Alexander Barrio, se adjudicaba la primera a su favor el bregador de Tinajo. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde entendemos que pues el destacado de Tinajo es superior al luchador de Tao. Y veremos pues el desarrollo de esta segunda agarrada. El luchador del Tinajo salió seguro y ya dio la primera. Ahora está viendo a las venir un poquito. Que tenga un poco de cuidado porque este luchador del Tao es un chico joven con muy buena cintura. Ya lo vi un poquito montado, pero hombre, es superior el luchador del Tinajo porque este hombre es clasificado y es un buen luchador. Han amonestado ambos luchadores por pasividad en la brega. Una amonestación que no entendemos mucho, pero bueno. El colegiado la aplica a su criterio y bueno, de momento se han quedado estáticos, pero entendemos que el Lloretado estaba pues intentando de sí, de luchar, se le veía, bueno, se le veía iniciativa, se le veía, lo estaba buscando, pero los árbitros a veces toman decisiones y no parecen las correctas a los ojos de uno, pero bueno, ellos mandan. Bueno, pues llegaban al límite del terreno, el colegiado le indica al centro del mismo, 33 segundos de esta segunda agarrada para la conclusión de la misma. Y baja a nuestro entender, lo está intentando el luchador de Tao. Sí, tiene una papeleta difícil porque tiene delante un buen luchador. Él lo está intentando, el árbitro ya toca la segunda amonestación y el Chamo pues tira a este luchador de Tao, pero él ha intentado, ha buscado tirarlo y sabemos que era complicado.
Bueno, pues es el destacado C de Tinajo, quien da las dos seguidas, fuera de brega luchador de Tao, marcador Tinajo 4, Tao 7. Continúa en brega por el club lucha Tinajo Michael Umpierres. El Tao lo hace con el luchador Miguel Ángel Betancor, el veterano luchador de Tao, que intentará pues hacerle frente a Michael Umpierres, que salió Michael pues con la intención de llevar la arena a Miguel Ángel, pero Miguel Ángel Mora, que todos conocemos, este veterano luchador, todavía hay que tirarlo, todavía hay que tirarlo. Nuevamente se va a reanudar esta primera agarrada. Miguel Ángel está cortado. Michael Umpierres Tinajo intentaba toque por dentro Miguel Ángel. Nuevamente a los límites del terrero. Y una agarrada muy disputada, amigo. Que habrá que ver qué luchador pueda quedar en pie en esta agarrada. Yo voy a hacer algo aquí. Hoy tiene Miguel Ángel un dedo vendado. Yo creo que de las pocas veces que le veo algo en sus piernas, yo nunca le he visto una rodillera, no le he visto nada, pero hoy lleva un dedo vendado. Efectivamente, apreciamos un dedo del pie izquierdo vendado. Bueno, tendrá, me parece que son dos dedos lo que tiene vendado. Debe tener algún problema en los dedos de su pie, pero bueno, es un luchador, como bien dice nuestro comentarista, que casi nunca pues, sale con protectores para practicar la lucha canaria. Pues está haciendo una agarrada bonita, disputada. Yo pensé que iba a ser una agarrada un poquito más contemplativa, pero no, están luchando. La verdad que por parte de los dos luchadores no es. Bueno, pues se dispone nuevamente a reanudar esta primera agarrada. Michael Umpierres lo hace por el Tinajo, Miguel Ángel Betancó por el Tao, intentaba coger el mulo, sacón de sobaco y a la arena. Bonita lucha, ¿eh? El Mora toma la iniciativa intentando una cojita de corva, pero este luchador del Tinajo, un bonito traspié con sacón de sobaco y ha tirado al Mora. Muy bonita lucha. Pues Miguel Ángel, es Michael Umpierres quien da la primera, Miguel Ángel Betancor. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Tinajo, el destacado a Roberto Berriel, para hacerle frente por el Tao Octavio Pereira. Ahí están ya en el inicio de esta segunda agarrada, Octavio Pereira, Roberto Berriel. Roberto no quiere darle ni la más pequeñita a Octavio. Sabe que Octavio, si se mete debajo y coge en buena posición, se lo puede poner difícil. Y entonces este luchador del Tinajo está intentando que eso no suceda. Efectivamente, bueno, vemos pasivo al destacado del Tinajo y también al luchador de Tao. Tal vez. Uy, a punto y lo consigue. Es Octavio Pereira quien empata la brega con Roberto Berriel. Lo veremos en una tercera agarrada. Isidro, muy bonita esta agarrada, donde Octavio pues entra con esa culona, una de sus luchas habituales, y como troncha hacia adelante a Roberto Berriel empatando la brega. Es que lo peor que puede pasar es que un luchador tenga miedo de luchar de su manera habitual, que es romper hacia adelante como hace normalmente Roberto, pero cuando le cogen respeto, Octavio, desde esa posición, es un luchador muy peligroso. Pues vemos como el destacado C de Tinajo, Andrés Luis El Chamo, pues da la primera al luchador de Tao de toque para atrás, a Caimo Bonilla. Muy bonita lucha. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Tinajo Michael Umpierres, le hace frente por el Tao Miguel Ángel Betancor. Intentará el veterano bregador de Tao empatar la brega para verse en una tercera agarrada. Veremos garabato de Michael y a la arena. Muy bonita, ¿eh? Punto. La verdad que Michael pues últimamente nos sorprende con las luchas que hace. Está consiguiendo pues, o sea, hacer un papel bastante importante dentro del equipo de Tinajo. En su tercera agarrada y empatada la lucha, lo hace por el Tinajo, el destacado a Roberto Berriel, le hace frente por el Tao Octavio Pereira.
ha de andarse muy fino el puntal de Tinajo, porque, amigo, si cae en esta ocasión, pues el puntal de Tinajo pues quedará eliminado y el Tinajo perdería pues muchísimas opciones de intentar de ganar esta luchada. Pues no es así, intentaba coger de muslo a Octavio y troncha Roberto Berriel. Da la segunda, fuera de brega Octavio Pereira, que bueno, ha vendido cara a su derrota, lucha con un puntal, no se consigue todos los días. Octavio no sabemos que es un luchador bueno, espectacular, un buen luchador, y Roberto un poco se ha fiado ahí, no ha tomado una decisión clara, entonces se ha quedado un poco vendido, Octavio lo ha tirado, lucha, pero ahora ya ha sabido que tiene que tirarlo porque en esta el que el Tinajo llegue lejos y si cae, pues no. En su segunda rada con la primera a su favor, Andrés Luis el Chamo, destacándose que nuevamente toque para atrás, da la segunda a Caimo Bonilla, marca ahora empata 7, Isidro, la luchada que se ha igualado. Y bueno, el mandador de Tao pues que ha apostado durísimo y ha puesto en brega nada más y nada menos que a su máximo oponente, al Callejón, para hacerle frente al Chamo, si sigue en silla o si el mandador lo retira y sale Michael Lumpier. Sí, podría retirarlo, pero el Tao apuesta fuerte porque su opción de ganar es esa. Entonces, Manolo no espera a que pase más, saca su puntal y ahora el Tinajo es el que tiene que pensar y buscar quién es el luchador que puede tirarlo. En el terreno vemos a dos nuevos luchadores, en este caso a dos destacados de, por el Tinajo lo hace el luchador Josué Cedrés, el Puli, y por el Tao, David Cabrera, el Bola. Duelo de destacados, amigos, en esta ocasión de destacados de. Yo espero que no se ralentice la cosa, ya que este luchador es un lesión un poquito más pesado y más lento, sino que vayan a luchar. El luchador del Tao es un luchador de sacar y meter mano, de buscar la zurda, y esperemos que eso no ralentice la lucha y la vuelva fea. Bueno, muy bonito, potente toque para atrás a los zurdos. David Cabrera Bola, quien da la primera a Josué Cedrés, el Puli. David Cabrera a los zurdos es un luchador efectivo y con un potente toque para atrás lleva la arena al destacado de Tinajo. Yo pensé que el luchador Tinajo le iba a dar un poquito más la lata, pero creo que lo sorprende tan cerca de la raya, se cambia la zurda y la verdad que le hace un toque para atrás bastante bonito. Continúa en brega por el Tinajo, el destacado a Roberto Berriel, reaparece por el Tao Miguelito Reyes, que viene de llevar la arena a dos contrarios y entendemos que ahí se quedó su actuación porque se está enfrentando pues al puntal del Tinajo. Sí, hombre, hay mucha diferencia, aunque yo digo que Miguelito es un cadete, pero bueno, es un chico muy bueno con un futuro interesante en la lucha de Lanzarote. Pues Roberto Berriel da la primera a Miguelito Reyes. En el terreno vemos a dos nuevos luchadores en esta ocasión. Por el Tinajo lo hace el luchador Ancor González. El Tao lo hace con su máximo exponente, el destacado a Cristo Hernández Callejón VI, que lleva también muy fácil la arena a Ancor. Es evidente también que es muy superior al luchador de Tinajo. Sí, este, el luchador de Tinajo es un luchadorcito de la cola. Bueno, suele hacer sus luchitas, pero hoy le ha tocado enfrentarse a un puntal como el Callejón y ya sabemos que es muy difícil. Aquí no cabe la sorpresa. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Tao, el destacado de David Cabrera, el Bola. Le hace frente por el Tinajo, el destacado de Josué Cedrés, el Puli, que intentará empatar la brega con el Bola para verse en una tercera agarrada. Nuevamente, pues el Bola pasa a los zurdos, como decimos ahí, pues muy efectivo. El Puli intentará de poder contrarrestarlo. Y el bregador de Tao que debe de luchar porque si no pues será amonestado por estar a los zurdos y no luchar. Sí, él sabe que si se cambia la zurda y no lucha pues tiene una amonestación segura, entonces debe pensar y debe saber que tiene que luchar para que no le cante falta, aunque tiene una lucha a su favor, pero queda mucho tiempo. Pues ahí está esa amonestación por pasividad o estar a los zurdos y no luchar el luchador de Tao. A veces yo no entiendo un poco eso. Si tienes una lucha a favor y te puedes mantener a la derecha, pues siempre es mejor que ya la zurda, porque a la zurda siempre suma falta, siempre y cuando no luche. Efectivamente, pues puede caer nuevas amonestaciones. Están cerca del límite del terreno, intentar toque para atrás el Bola.
Está sin agarre el Puli, que es amonestado por Rui Labrega. Pues 25 segundos los que tiene el destacado de Tinajo para empatar la brega con el destacado de Tao. Veremos lo que sucede, amigo. Lo que está claro que lo debe intentar porque... ¡Y lo consigue! Muy bonita, ¿eh? Muy difícil, bonito, pero no imposible. Muy bonito toque para atrás. Efectivamente, de potente toque para atrás. Es el Puli quien consigue empatar la brega. Lo veremos en una tercera agarrada. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Roberto Berriel, Tinajo, Miguelito Reyes, Tao. ¿Puede conseguir el Tinajo ponerse por primera vez en esta luchada por delante del marcador? Lo consigue Roberto Berriel dando la segunda a Miguel Reyes y el Tinajo, como decimos Isidro, se pone por primera vez delante del marcador. Tinajo 8, Tao 7. La verdad que al principio no lo pensábamos nunca que podía conseguir y estar ahora una lucha por arriba, pero... Sabes que las luchas siempre son imprevisibles, el Tao no debe fiarse porque el Tinajo sigue estando ahí con los luchadores más importantes. Y la verdad que la lucha está siendo bonita e interesante. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Cristo Hernández, Callejón Sexto, Tao, Ancor González, Tinajo. Cristo Hernández da la segunda. Pues es amonestado el luchador de Tao. Con lo cual la luchada es nula, por lo que entendemos nosotros, agarraba el cuello de la camisa del luchador de Tinajo. Sí, parece que le canta falta por tener agarrado ahí. La verdad que yo no veo eso, yo veo una lucha. Bueno, pues Cristo de tronchada da la segunda, fuera de brega Ancor González, marcador empate a 8, la luchada que está igualadísima. Y como solemos decir, amigo, aún sin saber el resultado final de esta luchada, ya que pues quedan pues, los destacados de Tao en pie y también quedan los destacados de Tinajo en pie. Sí, la verdad que la lucha está siendo interesante, está el resultado ha subido poco a poco, el Tao se adelanta y luego la lucha del Tinajo la empata y ahora está igualada. Pues efectivamente, con empate a 8 y también con empate a lucha, los luchadores que estamos viendo en el terreno, David Cabrera, el bola, Tao, José Soler, el Puli, Tinajo, una agarrada importantísima para los intereses de ambos equipos, dos destacados, y veremos el resultado final de la misma. Sí, en este momento el que quede pie pues ya quedaría libre, sería pues algo bueno para su equipo. Y obligaría al luchador contrario pues, a luchar y esperemos cuál es el resultado. Primero que nada, que se vea lucha. Pues llegan a los límites del terreno, el colegiado le indica el centro del mismo. Ambos luchadores acumulan una amonestación, con lo cual todo igualadísimo, empatados a lucha y empatados a amonestaciones. Y veremos lo que sucederá en esta agarrada. Bueno, como decimos siempre, resultado incierto, dos luchadores, pues que sería bastante interesante para ellos pues tirar al contrario, porque digo que quedarían libres, pero bueno, en manos de ellos está y que nos alegren la noche viéndose una bonita lucha entre ellos. Pues intentan de iniciar esta tercera agarrada nuevamente. El colegiado pues va a dialogar con los dos luchadores porque no quieren agarrar o quieren pues aprovecharse en el agarre. Sí, están buscando siempre ese poquito, dejar el hombro un poquito de atrás, viendo las luchas que han hecho hasta este momento, pues de toque para atrás siempre el aprovechamiento del hombro pues es importante, te favorece y esperemos que se luchen. Bueno, pues ahí están ya... Nuevamente bregando, José Cedré Tinajo, David Cabrera Tao y nuevamente pues el colegiado pues lo separa
para que reanuden la agarrada en el centro del terrero. ...50 segundos para la conclusión de esta tercera agarrada... ...en el terrero dos destacados... ...destacados de amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega... ...acumulan dos amonestaciones en diferentes agarradas ambos luchadores... ...en este momento tienen que tener mucho cuidado por el tiempo que queda... ...el que cante, el que pueda conseguir una falta más... ...que podía quedar eliminado, así que... Tienen que tener mucho cuidado. Hombre, lo interesante sería que se tiraran luchando, pero yo creo que en este momento Pepe no pasa mucho eso por su cabeza. Están como viéndolas venir, no están intentando iniciativa y les puede caer otra falta por pasividad. Bueno, pues efectivamente caen amonestaciones por pasividad nuevamente. Acumulan tres ambos luchadores. Y pensamos, Isidro, que van a quedar eliminados ambos luchadores. Sí, pues ya por el tiempo que queda, ya se ha acabado. Pues ambos luchadores eliminados, punto para cada equipo y del empate a 8 nos vamos al empate a 9. Bueno, mantenemos la emoción, Pepe, de esta lucha. 9 a 9 y nuevas agarradas. En el terreno vemos al luchador del Tao, Roberto Barrios, categoría destacado D. Reaparece por el tinajo el destacado C, Ángel Andrés Luis El Chamo. Una agarrada entre dos destacados, destacado C del Tinajo y destacado D del Tao. Importantísima, 9-9 en el marcador. Pepe, ya hace rato que estamos diciendo que es importante. La verdad es que son importantes porque cada vez que se acerque más el resultado al final, el luchador que tira al contrario... Pues el Chamo de potente toque para atrás, quien da la primera, el luchador del Tao, Roberto Barrio. Sí, lo sorprende, es un toque para atrás bonito y limpio al luchador del Tao. Atención a esta agarrada, ya que están en brega los dos máximos exponentes de ambos equipos, por el Tao Cristo Hernández Callejón sexto, por el Tinajo Roberto Berriel. Comandante tercero, ambos luchadores categoría destacados a ambos, como hemos comentado, máximos exponentes de ambos equipos. Veremos lo que sucede en este enfrentamiento. Hombre, es un enfrentamiento bonito, emocionante, donde hay dos luchadores clasificados A, donde son los máximos exponentes y tienen que tirarse uno al otro. Yo creo que en ellos está la lucha. ¿O es lo que siempre puede suceder, que los máximos exponentes son los que al final ganan la lucha? Aunque siempre cabe la sorpresa en nuestra lucha canaria, Pepe. Bueno, pues han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Sí. Pues se dispone nuevamente a iniciar esta primera agarrada. Los dos destacados A, Roberto Berriel, Tinajo, Cristo Hernández, Callejón sexto, Tao. Pues Pepe, seguimos hablando, el árbitro le está costando un poquito que estos dos puntales peguen, la verdad que a veces le pedimos al árbitro que sea un poco flexible a la hora de que los luchadores peguen, pero es que a veces también los luchadores se lo ponen difícil al árbitro. Pues parece que hay problemas, el colegiado intentando de que agarren correctamente. Pueden caer amonestaciones, la verdad es que efectivamente, estamos de acuerdo con esta amonestación porque no quieren agarrar y si no quieren agarrar... Es la segunda, la verdad que quedan 49 segundos, la segunda falta y la actitud sigue siendo la misma. Yo creo que Pepe favorece al luchador del Tinajo, que esto termine rápido porque... Viendo lo que hay, es que él puede eliminar a este puntal del Tao, para el Tinajo es una base bastante importante. Pues lo está intentando el luchador de Tinajo, se está defendiendo Cristo, que también ha intentado... Pues 33 segundos los que restan de esta primera agarrada, con dos amonestaciones ambos destacados. Veremos si logran de llevarse la arena.
lucha no estamos viendo, Pepe, por emoción a Reduales, ya que estos dos luchadores son tan importantes eso dentro de ese equipo, ya que son los puntales, que una falta los podría dejar eliminados, ¿eh? Así que tienen que tener mucho cuidado. Si es una falta individual que deja uno de pie, le da mucho vuelco a la lucha, ya que se la pondría muy a favor de ese equipo. ...23 segundos para la conclusión de esta primera agarrada. En el terreno vemos a Roberto Berriel, Tinajo, Cristo Hernández, Tao. Ahí sigue la misma inicia. Uy, qué bonita, cómo ha tirado el luchador del Tao, el luchador del Tinajo, con la misma iniciativa que pensé, como con un toque para atrás, y con la mano en la espalda lo vacía hacia adelante. Muy bonita lucha. Efectivamente, con ese vacío media cadera, rastrera, es el callejón quien da la primera al destacado de Tinajo, Roberto Berriel. En el terreno vemos al destacado C del Tao, Mario Franchi. Reaparece por el Tinajo Michael Umpierres, que viene de llevar la arena a dos contrarios. Michael Umpierres, pues, ha hecho un buen trabajo para su equipo de momento. Se enfrenta a Mario Franchi, que vemos a Michael con ganas de llevar la arena al destacado de Tao. Oh, tiene que tener cuidado. Michael es un luchador que, y aparte que este luchador lucha también un poquito de pie, mete buenos garabatos, y aunque enfrente tiene un luchador veterano y conocedor de la lucha, y nunca se lo va a poner fácil. Pues se dispone nuevamente a iniciar el agarre. Parece que sufría un pequeño tirón Mike en el hombro, pero que ya está, pues, restablecido. Son gajes del oficio, ¿no? Sí, sí. La verdad que intenta ir, no sé, como vacía hacia adelante el luchador del Tao, y que le queda el hombro ahí medio colgado. Pues lo intenta Michael nuevamente. Mario Franchi más a la defensiva. Caen amonestaciones para ambos luchadores. Cogía de corva y a la arena. Mario Franchi, un veterano, vio adelantado el pie de Michael y con cogida de corva lo lleva a la arena y se adjudica la primera a su favor. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Tinajo el destacado C, Ángel Andrés el Chamo. Lo hace frente por el Tao el destacado D, Roberto Barrios. Se adjudicaba la primera a su favor el destacado de Tinajo con aquel toque para atrás. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde lo intentará el luchador de Tao. Sí, tiene que llevar iniciativa, Pepe, ya que tiene una luchita en contra. Yo no creo que sea tan inferior a este luchador del Tinajo. Lo que pasa es que tiene que buscarlo, tiene que ser inteligente para poder darle el empate a lucha, pero siempre digo lo mismo, delante tiene un luchador que no es malo, y mira, muy bonita lucha, ¿eh?, con esa mano a la espalda, como lo lleva hacia adelante. Pues el luchador de Tao, quien consigue empatar la brega, lo veremos en una tercera agarrada. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Tao el destacado A, Cristo Hernández, callejón sexto. Lo hace frente por el Tinajo el destacado A, Roberto Berrien, comandante tercero. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. El puntal del Tinajo, que debe intentar empatar la brega, amigo Isidro, porque el resultado, pues, está en su contra. Acumula una lucha a favor el callejón, y veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, que será, pues, intensa. Pues, Pepe, no, Roberto tiene que ir a luchar. Roberto ya no le queda otra sino luchar. Ya el callejón ya le dio una lucha. Roberto tiene que intentar tirar callejón para igualar la lucha a lucha, para luego irse a la tercera. Si espera, pues, no se va a dejar caerse solo. Tiene que intentarlo, tiene que ir a por él. Bueno, pues amonestación, ambos luchadores por pasividad, tres amonestaciones acumuladas, y
el comandante, no es fácil, que, ¿eh? Pero el comandante debe intentarlo, debe de quemar el último cartucho, como se suele decir. Sí, la afición está con él, la afición está diciendo que luche, que busque la manera de tirarlo. Qué bonito garabato del callejón. O sea, Roberto lo defiende y esto es la lucha. Hay que buscarse, hay que luchar. Y aún no cayendo la gente, lo aplaude. La ovación del público, efectivamente, en este agarrado lo han dado. Y es verdad lo que comentamos, Isidro. Tres amonestaciones, ambos luchadores, uno lucha en contra del comandante. Tiene que ir a luchar, tiene que ir a tirar o a caer. No, no le queda otra. Claro, hay que buscar el espectáculo que para la afición y el resultado, que es lo que también hace de esto bonito, ¿no? Entonces Roberto en este momento no tiene otra, tiene que ir a luchar y la verdad que lo está dando, lo está poniendo todo, le puede salir bien o no. Pues 26 segundos los que restan de esta segunda agarrada. En el terreno los máximos exponentes de ambos equipos. Roberto Berriel lo hace por el tinajo, Cristo Hernández lo hace por el tao. Ahí están ya afrontando los últimos segundos de esta segunda agarrada. Lo intenta Roberto y también intentaba caer a Cristo, pero llegaban a los límites del terreno y el colegiado le indica al centro del mismo. Me gusta lo que estoy viendo, por lo menos tiene iniciativa y Roberto sabe que él tiene que ir a por el callejón, tiene que tirarlo si quiere seguir teniendo opciones esta noche a ganar la lucha, que nunca es fácil, pero tiene que intentarlo. Pues se disponen a afrontar los 18 segundos de esta segunda agarrada. Ahí están ya bregando los últimos segundos y intentaba ganchillo Roberto Berriel y prácticamente pues Cristo hizo un impulso hacia atrás con su pierna y quedó pues Roberto, la llevó a la arena Cristo al comandante y la luchada que se decanta pues favorable al Culucha Tao. Bueno, por lo menos ha puesto todo, lo ha intentado, sabemos que delante tiene un puntalá, que es un chico joven, que su futuro es ser más grande todavía dentro de la lucha, él ya es un veterano, por lo menos lo ha intentado, no le ha salido, pero bueno, todo el mundo le agradece todo el esfuerzo que él ponga. Atención a esta agarrada, intentaba Mike Garabato y también combinaba Burra, se defiende el destacado C. Mario Frankis. Michael Umpierrez que está pues combativo y sin ningún tipo de contemplaciones intenta llevar la arena a Mario Frankis y debe tener cuidado también el destacado de Tao, porque Michael es un hombre capaz de llevarlo a la arena. Sí, está luchando sin complejos, está de hombre a hombre, está intentándolo. Sabemos que Mario es un hombre ya veterano, pero él, siendo un hombre joven, pues está yendo a por él y está intentando tirarlo. Eso es lo que nosotros buscamos dentro de la lucha, Pepe. Para que la gente salga contenta. Eso se lo agradecemos a Mike. Pues se dispone nuevamente. Ahí están bregando en la segunda agarrada, reanudando la misma. Mario Frankis, destacado Zetao, Michael Umpierrez, luchador de tinajo. Nuevamente pues el colegiado les para y al centro del terreno. Pues nuevamente en el inicio de esta segunda agarrada, Michael Umpierrez que nuevamente lo intenta, se defiende Mario Frankis. Es amonestado el luchador de Tao por pasividad en la brega. La verdad que Michael lo está intentando todo, ¿eh? La verdad que está poniendo todo ahí, intentando. Pues nuevamente amonestado el destacado de Tao, por mala posición de los brazos, acumula tres amonestaciones, con lo cual, con otra más, pues quedaría eliminado. Y queda tiempo, queda todavía unos 40 segundos, así que si Michael sigue con la iniciativa, se lo va a poner complicado a este luchador del Tao. Pues Mario Frankis que acumula tres amonestaciones, a pesar de tener una lucha a su favor, debe de intentar de luchar. Cogida de Córdoba nuevamente y a la arena. Muy bonita, ¿eh? Luchador de veterano,
lucha de veterano. Michael ya el hombre cansado, él buscó un poquito y consiguió esa cojita de corva y tirando a Michael. Pues, muy bien por parte de los dos luchadores. Efectivamente, Michael Umpierre que le hizo bastante frente a Mario Franchi. Marcador, Tinajo 9, Tao 11. En su tercera agarrada y empezando la lucha, lo hace por el Tinajo el destacado C, Ángel Andrés, el Chamo. Le hace frente por el Tao el destacado D, Roberto Barrios. La luchada que ha llegado a la rectísima final. Tinajo 9, Tao 11. Veremos lo que sucede en esta tercera agarrada. Y intentaba toque para atrás el Chamo, es amonestado. Ha molestado en dos ocasiones el luchador de Tao. No, el luchador del Tinajo. Del Tinajo, perdón, sí. Sí, del Tinajo. Está tercero. Pues ya acabó la lucha. Increíble, pero la lucha acabó. Nuevamente ha molestado el Chamo por dar la patada hacia atrás. La verdad que es un final de luchada que nosotros no queremos, Isidro. No sé, a veces. La verdad que las faltas por la mano por fuera son claras. Yo en realidad creo que si un luchador va a hacer eso, no debe separarlo, porque la iniciativa. Pero luego la para atrás, yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada, entonces, no sé. Bueno, el pantalón se ve que sí se le escapó la mano al luchador de Tao, pero bueno, en definitiva, terminó la luchada, 9 a 12, y un final de luchada que no queremos, evidentemente, queremos que el luchador se tire. Yo creo que si preguntamos al público, ya se preferió que se tirara. Efectivamente, eso queremos todos. Pues nosotros que intentaremos de buscar protagonistas. Pues ha finalizado esta luchada donde ha vencido el Tao 9 a 12 el Cruz de Tinajo y estamos con dos de los protagonistas, los dos máximos exponentes de ambos equipos. A mi derecha el destacado A del Cruz de Tao, Cristo Hernández. Buenas noches, Cristo. Buenas noches, Pepe. Y a mi izquierda, el destacado va del Club Yatinajo, Roberto Berriel. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, José Barrio. Bueno, una lucha que se intentaba, se llegaba 9 a 9. La verdad es que estuvieron ahí pues, los destacados de Roberto Barrios con el Chamo lucha. Mario Franquez con una lucha a favor con Michael. Y tú con una lucha en contra con Cristo, que al final pues lo intentabas en la segunda rada. Y bueno, te llevaba a la arena nuevamente y pierde 3 puntos. Que bueno, era una luchada importante para tu equipo de estar ahí entre los 4 primeros clasificados. Resta una jornada y en la última jornada, pues amigos, se sabrá si el Tinajo pues, se puede meter o no en las semifinales. Pues nada, sí, como tú bien dices, perdemos una lucha importante. Quizás en la estrategia, quizás nos equivocamos un poco. Yo creo que igual me precipité, quizás me podría haber arriesgado y jugármela, eliminarme con el callejón, pero bueno, arriesgué un poco, me cogió un poquito casi caminando, me dio la primera y después la segunda casi imposible. Pero nada, yo creía ahora mismo la estrategia era pues poder eliminarme, irse la lucha y quedarle dos hombres a Mario si en caso de que los destacados de él, pues hubieran salido, que casi el Chamo le dio la primera a Roberto. Pero bueno, después ya de la lucha, haberme dado la lucha a Cristo, pues ya la lucha se ve diferente. Pero bueno, nos queda otra, felicitar lo que son los primeros. Y nada, pues queda una última jornada, yo creo que es la decisiva, tanto para nosotros como para el Yaiza como para la Recife. Efectivamente, comandante, te enfrentas al norte la última jornada, ahí sí que tienes que ir nuevamente a intentar ganar esa luchada y a esperar el resultado de Recife-San Bartolomé, Recife-San Bartolomé, bien digo. Sí, no queda otra que esperar la última jornada y todo se dirá en ese último fin de semana. Y el Yaiza que también está ahí, amigo, porque si pierde el Tinajo, pierde la Recife y gana el Yaiza, a punto, a 16 puntos pasaría el Yaiza. El Yaiza, por eso te digo que el cuarto puesto yo creo que ha sido el morbo de estas últimas 3 o 4 jornadas que se han venido. El Yaiza casi estuvo un poquito perdido. Pero después de que la lucha nuestra con el Arrecife, pues se fueron abajo sin puntales, la verdad que eso es casi un regalo. Vuelven y se enganchan y ahí estamos, los 3 equipos optando por el cuarto puesto. Creo que eso es un morbo y llama a la gente. Efectivamente, bueno, te tendré el martes en el plató, amigo, de Mano Arena Directo. Pues sí, algo a mí hemos hablado, si no pasa nada, pues allí estaremos. O
Pues muchísimas gracias por atendernos, comandante, como siempre, y espera que escuches aquí al amigo Cristo. Gracias a ustedes. Bueno, Cristo, antes que nada, felicidades por este nuevo triunfo. Gracias, Pepe. Una luchada que se ha ganado, el Tao pues ya estaba clasificado como primero en esta fase regular, un nuevo triunfo y bueno, ahora pues a esperar las semifinales, ya que el Tao descansa la próxima jornada, que será la última de esta fase regular, y saber el equipo que tengas enfrente en los playoffs. Sí, la verdad que ahora nosotros ya lo que queríamos era pasar primero, ¿no? Es verdad que aún perdiendo éramos primero, pero las luchas para llegar para ser campeón hay que ganarlas todas y hay que ir hasta el final y ir ganando la luz, como se dice, la luz primera de la calumbra. Y así que nada, mucho ánimo al Tinajo, a los dos equipos que le quedan por clasificarse. Y nada, yo mi trabajo poco a poco sigue entrenando y ahora lo que toca es otro pasito más e intentar llegar a la final. Una preguntita, un examen, amigo. Hay cuatro equipos que pueden estar ahí en tercero o cuarto, como es el Norte, como es el Tinajo, como es el Yaise, como es el Guadalfía Recife, ya que tanto San Bartolomé como Tao ya son inamovibles los puestos, primero y segundo. De los cuatro que te he dicho, ¿a cuál prefiere Cristo Hernández en semifinales? Bueno, la verdad que eso, yo por preferir no prefiero ninguno, me he enfrentado a todos. Pues si no prefieres a ninguno, entonces claro, no puedes luchar, bueno, tienes que tener uno. Yo pienso que ya me he enfrentado a todos ellos se han enfrentado a mí. Yo soy el primero. El que venga, nos enfrentaremos con el cuarto, que así se ha hecho siempre. Yo creo que cuarto o tercero. ¿Eh? Cuarto, bueno, o tercero. Pero yo eso de elegir ya le toca a la directiva. Yo soy un luchador, soy un empleado del club. Yo me enfrentaré con quien ellos quieran. Y el día de los cuartos, final, pues me enfrentaré con quien me toque y que pase lo que Dios quiere y ya está. Bueno, amigo, llevo unos días aquí de vacaciones en Lanzarote, no te puedo tener el martes, quisiera tenerte en el plató, pero será en otra ocasión que puedes estar en Lanzarote y puedes llevarte a la televisión, si usted quiere, claro. Sí, hombre, usted puede contar conmigo cuando quiera, lo que pasa es que por motivos personales, el martes no puedo estar, pero desde el momento que me avisen yo estaré. Y nada más que quería dedicar unas palabras a... Dígate a la cámara. Dedicar unas palabras al chico, a Reiko Santana Albiga, que... Dedicar la lucha esta a él, que es un chico que es de Telde, donde yo vivo, hemos entrenado juntos, hemos compartido momentos y oye, la verdad que no es agradable un chico tan joven que pase estas cosas y menos la lucha canaria, ¿no? Dedicar la lucha, el esfuerzo, dedicárselo a él, que lo vea donde esté y nada, el pésame a la familia y suerte para todos y ánimo para los clubes que le quedan por clasificarse. Efectivamente, amigo, nos sumamos a ese pésame, ya que nosotros no lo conocíamos, pero es una gran pena y una gran pérdida. Cristo, nada más, gracias por atendernos y nada, desearte pues suerte en las semifinales y hasta otra ocasión. Nada, a ustedes, mucho ánimo. Bueno, pues las palabras de los dos destacados, Cristo Hernández, Callejón Sexto, destacado A del Club Yatao, y Roberto Berriel, destacado A del Club Yatinajo. Nosotros que vamos despidiendo esta retransmisión y lo hacemos con nuestro invitado Isidro de León. Bueno, Isidro, pues es una luchada que ganó el Tao 9-12, la verdad es que estuvo emocionante al final, 9-9, las agarradas del Callejón y el comandante, pues bueno, el Callejón lograba dar la primera faltando pocos segundos para concluir el tiempo, el Chamo que había dado la primera a Roberto y Mario Frankis que había dado la primera a Mike, luego la segunda agarrada pues fueron favorables para los luchadores de Tao y el final de la luchada que a nosotros no nos gusta que fuera como fue, pero bueno. La verdad es que una pena que no se tiran los luchadores, pero bueno, el colegiado pues los eliminó al luchador retirado en este caso por 3 amonestaciones seguidas, consecutivas, y acabó la luchada donde el Tao pues es el primer clasificado, ya lo era, y que la semana que viene descansa y a esperar a los playoffs. Hombre, el final siempre esperamos y pensamos nosotros que debe decidir a los luchadores. La verdad que los luchadores, hay un momento en que el luchador del Tinajo saca los brazos y le canta 2 faltas. Yo en parte eso lo veo medio bien, porque cuando saca las manos es para intentar favorecerse porque va a pegar. Entonces lo que hace el árbitro es que le toca 2 faltas y luego le toca una tercera cuando dice que se da la patada. Yo ahí no la veo, yo me imagino que el árbitro cuando la pita porque la ve, la tiene bastante clara. No nos gusta que las luchas terminen así, pero a veces pasa. La lucha estuvo bien, lo que hablamos al principio, el Tao toma la iniciativa
y es muy difícil pararlo porque tiene un equipo bastante completo, aunque luego el Tinajo igual a la lucha, como dices tú, la pone emocionante 9-9 y la lucha estuvo bonita, no una lucha tal, pero sí, bien, se vieron luchas emocionantes y yo creo que al final valió la pena venir, yo creo que estuvo bien. Efectivamente, bueno, pues habrá que esperar a la próxima jornada que será de infarto para los equipos que pueden estar ahí. Se juega en una plaza, yo se lo comentaba al comandante y al Callejón, se la juega pues el Arrecife, se la juega el Tinajo y se la juega el Yaiza. El norte va a estar clasificado ya que el Tinajo si gana llegará a 18, pero en el Lucha Verás le gana el norte al Tinajo y va a estar ahí. Si gana el Arrecife se va a 18 y en el cómputo le gana al Tinajo, va a estar ahí. Y el Yaiza si gana y pierde Tinajo y pierde Arrecife, pasa Yaiza. O sea que va a ser una jornada última bastante emocionante y Biosfera estará ahí para llevársela a todos los hogares conejeros, amigo. Hombre, yo primero quiero decir que cómo tienes tú tantos números en la cabeza, la verdad que hay muchas combinaciones, ¿verdad? Hay muchísimas combinaciones, me las estás dando todas, la verdad que está bien. Por eso estás aquí, eso está claro. Yo no puedo recapitular tanto ni tener tanta gay. Lo único que puedo decir yo es que la lucha está emocionante, que está bonita como para que la gente acude a los campos, ya que hasta el último momento, el último día y la última lucha no vamos a saber exactamente cuáles son los equipos que van a pasar y eso es lo bonito de la lucha, ¿no? Pues así será, amigo. Muchísimas gracias, Isidro, nuevamente una vez más. Le echamos una mano en los comentarios y te reemplazamos para otra ocasión que usted quiera estar aquí conmigo, claro. Tú sabes que siempre estoy, siempre que me llama, estoy preparado para venir, esto es lo que me gusta y aquí me siento yo bien. Muchas gracias, Isidro. Bueno, pues esto ha sido todo. Se la hemos llevado a todos los hogares a través de Biosfera Televisión, esta luchada donde venció el Club Lucha Tao 9-12 al Club Lucha Tinajo. Nosotros que les recordamos que la próxima semana, el próximo martes, ya nuevamente estaremos en plató, en Manos a la Arena directo, donde vamos a analizar con invitados que tengamos para la ocasión lo que sucedía en esta 13ª jornada, categoría senior. Y también les recordamos que nos vamos a grabar la próxima luchada a la Ciudad Deportiva Arrecife, donde se va a enfrentar el Club Lucha Guadalfía Arrecife frente al Club Lucha San Bartolomé Graficame. San Bartolomé, que es segundo clasificado, y el Guadalfía, que tiene que ir a ganar sí o sí para poder estar ahí en ese puesto que le llevará a las semifinales. Será una luchada bastante emocionante, bastante disputada, y que nosotros estaremos allí para llevársela a todos sus hogares. Nos vamos despidiéndoles, recordándoles y dándoles las gracias, como no, al compañero cámara, a mi amigo Leo García Corujo, que ha sido el que ha llevado todas las imágenes que ustedes han visto y las que van a ver a continuación, que son las repeticiones de las mejores agarradas. Les llevó esta locución José Barrios con los comentarios de mi amigo Isidro de León. Desde el terrero de lucha municipal de Tinajo nos vamos, pero no queremos irnos sin recordarles a todos y a todas que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.